meterse en la final con uno. A vos te costó. A mí hoy me metiste dos. Hoy metí dos. Pero vos después decime, de 4 años, ¿viste? Dios, pero fíjate la gorrita que traje el cuento. Claro, ahí está el asunto. Sí, bueno, sí, tremendo. No, y bueno, ¿qué vas? Este cada mucho tiempo este hace que lo tuviste. Sí, traje de. Trajeron los patrones de Lara con un añito y pico, muy bien, pero se hizo la doma, se hizo todo acá. Sí. Todo se hizo, así que. De 10. Tranquilo, tranquilo, un caballo manso, un caballo muy seguro. Sí. No, vos ya no va mal, la verdad. ¿Cómo lo correr? Bien, porque yo tengo confianza, conozco el caballo, entonces. Sí. Y mi hijo de ahí, mi mano derecha, así que. Sí. Qué locura, bien. ¿No? No sé qué le parece. No, yo digo, ¿pensabas antes que se inicie todo que iba a meter dos en la final? Yo no pensé nunca. Tenía confianza y quería que mis caballos corran lo que ellos tenían, claro, en privado, exacto, en carrera para ver. Y bueno, pero ahí cuando pensar así de golpe, dos, viste, yo respondieron los caballos, Y encima estás tranquilo, tenés una paz tremenda. No, pero lleva años, tengo una historia. Claro. ¿Qué iba a ser? La buena y la mala hay que seguir remando y remando. Y algún día te va a tocar, esto es redondo, no es cuadrado. Bueno, gracias, Walter. Gracias a ustedes, ¿no? A veces es difícil meter uno en la final y meterse con dos. Primera vez que clasificamos. Sí, claro, sí, sí. Una alegría increíble. Sí. Una locura. Clasificamos dos cuchillos, ¿tú? Sí. Ni hablar. No, es lógico. Bueno, ¿por dónde pasa la clave? Julio. Sí. Allá. Sí. Todos los grises. Sí. Y los patrones que confían. Contentos, sí. Po. Bueno.